bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Isalot y en esta ocasión os traigo un weekly blog, que para los que seáis nuevos es una sección de este blog que hago los domingos donde os cuento que he estado leyendo o viendo durante la semana. Ya hacía bastante tiempo que no hacía un weekly blog, o bien porque no tenía tiempo para grabarlo, editarlo, renderizarlo y subirlo, o bien porque no tenía nada interesante que contar. También quiero deciros que los domingos que no tenga tiempo para grabar, pues haré un weekly blog escrito. De hecho ya hay uno en el blog, porque es mucho más rápido escribir todo y ponerle unas imágenes que tener que grabarlo. Y bueno, creo que hoy va a ser un weekly blog bastante corto, ya que solamente voy a hablar de un libro que estoy leyendo y de una serie que estoy viendo. Bueno, podría estar hablando de este libro muchísimo tiempo, así que supongo que esto va a parecer más una reseña que algunos comentarios sobre este libro, porque me está gustando muchísimo. Y se trata de Hollow Pike de James Dawson. Es un libro que conseguí porque lo tenía en la lista de deseos desde hace muchísimo tiempo. Ya sabéis que me encantan los libros que tienen que ver con fantasmas, brujas, fenómenos paranormales y todo eso. Así que lo quería desde hace mucho tiempo y lo encontré bastante barato. Y aunque dije que tengo la intención de volver a leer más libros adultos y menos juvenil, pero es que no me pude resistir. Nada más que llego a casa lo tuve que empezar a leer. Y es un libro que se lee muy rápido. A ver, es un libro que supuestamente es de miedo, aunque a mí no me suelen dar miedo los libros de miedo, y donde hay montones de fenómenos extraños. Es un libro sobre brujas, pero realmente mezcla muchas clases de brujería distintas. Mezcla muchísimos tipos de brujería distintos, porque, por ejemplo, aparece historia de la brujería porque el pueblo Hollow Pike tiene una historia de brujería pagana, druidas, curanderos, todas esas cosas, donde se adoraban dioses paganos y todo eso. Pero además todo eso lo mezcla con Inquisición, lo mezcla con, por ejemplo, también hay brujas wiccanas. También aparece la típica deformación de la gente que no entiende, ve todo eso de la brujería como un satanismo y sacrificios y tal. Pero luego también aparece satanismo, es decir, sacrificios satánicos y todo eso. Hay como una mezcla grandísima de un montón de tipos de brujería y de magia distintos, y eso es lo que también te hace un poco que tú no tengas idea realmente de qué está pasando, porque si solo hubiera una clase de brujería, pues tú dirías, va a pasar esto, pero cuando te mezclan tantas cosas distintas, buenas y malas, tú ya no sabes bien qué es lo que va a pasar. Al principio, cuando lo empecé a leer, me pareció el típico libro juvenil en el que aparece un instituto y salen las típicas divas adolescentes americanas, rubias, súper guapas, que tienen una especie de jerarquía y que deciden quiénes son los guays y quiénes son los pringados. Y básicamente el principio del libro es así. La protagonista llega y es una chica nueva y se ve inmersa en esa especie de jerarquía y entra en ese grupo y no le gusta todo eso. Y yo la verdad es que cuando leía todo eso no me gustaba, porque yo decía, ¿esto qué es? ¿Otro libro de adolescentes, de instituto y tal? Y al principio me aburrió un poco, pero luego, cuando el libro avanza y empiezan a aparecer fenómenos extraños y cosas un montón de misteriosas y cosas raras, empieza a haber como pinceladas de brujería y no sé, ella empieza a descubrir todo lo que ocurre en Hollow Pike. Hay como un bosque misterioso y tétrico y en el que puede que haya algo mágico, maligno y todo eso, pues ya te empieza a interesar. Y la verdad es que lo que a mí me pasó es que me empezó a resultar adictivo, no podía dejar de leerlo. Es un libro que te podrás leer en un día o dos. Si bien yo no me lo he podido leer en un día o dos porque me tenía que ir, lo tenía que abandonar, pero si sois personas que tenéis mucho tiempo para leer o que leéis muchas horas seguidas, os lo podéis leer en un día o dos perfectamente. Y bueno, me está resultando súper interesante, me queda solo este poquito por leer y me está gustando muchísimo, muchísimo. También tengo que deciros, por si lo queréis buscar, que el autor ya no se llama James, sino Juno, porque al parecer se ha cambiado de sexo, así que es posible que haya ediciones en las que ya no ponga James Dawson, sino Juno Dawson. Quizás por eso me costó tan barato. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que me resultó extraño encontrar un libro de esta temática, porque cuando yo era más joven me encantaban este tipo de libros. Libros juveniles que fueran de miedo, de fenómenos extraños y todas esas cosas.
Pero yo ahora mismo no veo que haya tantos libros juveniles que sean así. Y la verdad es que están muy bien. Y me gustaría que hubiera más novela juvenil que fuera de miedo. Y luego, en cuanto a qué he estado viendo la primera temporada de Las Sirenas de Mako. Es la segunda vez que la veo. Ya os conté en el último weekly vlog que hice, que era escrito en el blog, que yo todos los años veo H2O y por extensión Las Sirenas de Mako, que es su spin-off. Entonces, este año tengo para ver la segunda temporada, nueva, todavía no la he visto, pero claro, como todos los años veo H2O, pues luego continúo con Las Sirenas de Mako y lo que he hecho es ver las tres temporadas de H2O y ya estoy casi terminando la primera temporada de Las Sirenas de Mako. Y entonces, bueno, comentaros un poco sobre Las Sirenas de Mako. En mi opinión, H2O era muchísimo mejor y me da un poco de pena que terminara. Yo entiendo que las actrices, sobre todo dos de ellas, pues han podido hacer películas de Hollywood y series americanas y, digamos, ascender, ¿no? Pero bueno, podían haber continuado con otras sirenas o que la historia empezara de nuevo y otras chicas se convirtieran en sirenas o algo así. Pero en vez de eso se ve que decidieron que era mejor contar la historia desde el otro punto de vista. En vez de chicas de tierra que se convierten en sirenas y empiezan a explorar todo el mundo de las sirenas, pues sirenas que tienen que pasar por humanas y tienen que descubrir todo el mundo humano. Y para mí eso no es tan divertido porque yo soy humana, entonces no es tan atrayente. También existe la novedad de que un chico de tierra se convierte en tritón y nunca habíamos visto en H2O un chico con cola de pez. También es un poco interesante, pero yo sigo diciendo que H2O era muchísimo mejor. Para mi gusto, la mejor temporada de H2O es la segunda, a mí es la que más me gusta de todas. Pero aún así me lo estoy pasando bien viendo Las Sirenas de Mako porque es que además H2O y Las Sirenas de Mako son series muy bonitas y sobre todo ideales para el verano porque tienen unos paisajes preciosos y me encanta ver cómo nadan en esos arrecifes llenos de coral y, llenos de peces tropicales. Y bueno, me lo estoy pasando muy bien y viéndolo todo desde otra perspectiva. Y ya casi tengo para ver la tercera temporada, que para mí es una novedad total y al parecer hay otras sirenas distintas. Y hay una tercera temporada que todavía no se puede conseguir en español ni nada de eso. Pero bueno, lo dicho, es divertida, bonita y todo eso, pero no es igual que la primera serie que era H2O y que me gusta mucho más. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.